Muy buenas, chavales, hoy no voy a hacer ni mi intro ni nada, o sea, hoy ha sido un día muy nefasto, ¿vale? Ha sido el día de los fails, no os quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero es que vais a flipar, o sea, hay días que me meto al juego y va súper bien, va de puta madre, y hay otros días que pasa lo que vais a ver a continuación. En principio este vídeo iba a ser un vídeo con la PPSH, que de hecho juego con la PPSH, porque Michael Condry ayer mismo confirmó que va a estar en el World War 2, así que digamos que es interesante porque no solo va a haber armas que utilizaron nazis y americanos, sino que la PPSH es rusa, así que puede que veamos algo de rusos también por el multijugador. Arma confirmada para el multijugador de Michael Condry, además, por parte de Michael Condry, y además va a estar en la beta, o sea que la podemos probar. Igualmente os voy a jugar con ella en este World at War, y bueno, vais a flipar hoy. Bueno, compañeros, vamos a ver qué tal. Me ha tocado Hangar, que es un mapa muy chulo para este arma, así que vamos a ver si puedo colar un piñote al coche. Sí, ha colado. Me está esperando muy pacientemente. Voy a tirar un humo. Muy bien, era totalmente... quería tirarlo así, está todo calculado. Pero... es que es un humo táctico para colarme por aquí que no me vea, ¿sabéis? Está todo calculado. Lo que pasa es que no sé si el tío se ha pirado, se está ahí aguantando o qué pollas. Este no es, creo, ¿eh? O sí. Vaya, pues no era, no. Estaba el tío escondidito por el otro... ¿O lleva...? ¿Ese lleva chetos? Le he visto hacerse unos movimientos un poco raros. O era la killcam que se ha bugueado, o no lo entiendo. Ha hecho una cosa súper rara la killcam. Es que ya sospecho de aquí de todo el mundo, ¿sabes? Porque es que no veas. Igual es que el tío ha lagado y le ha hecho una cosa muy rara a la cam, pero... ese tío ha hecho... o sea, he visto su cámara y ha sido como en plan... iba corriendo como medio flotando, raro, girando el arma raro. No sé. Sospecho bastante, por cierto. La PPSH no es para hacer lo que estamos haciendo nosotros, que es disparar de lejos en plan full spray, sino que si quiero disparar de lejos, tengo que intentar... vale, sí, lleva chetos. Os lo aseguro prácticamente ya que este tío lleva chetos. Mirad, no le están haciendo nada a las balas. Ya he visto su cámara y me ha parecido raro, pero sí, este tío efectivamente... a ver si me puedo sacar unos perros contra él. Voy a intentar evitarle, ¿vale? Porque ya sé quién es, así que voy a intentar evitarle. Y me quiero sacar unos perros contra él. Aunque los perros no le van a hacer nada, pero ya os he dicho que le he visto como hacer algo raro con la cámara y efectivamente creo que puede volar aparte de lo que... de ser inmortal. Artillería enemiga. Pa' tu casa. Creo que este le da un montón de balas, vale. Digo, hostia, ya sospecho, ¿sabes? No, no, pero se había quedado una balita. Me gustaría sacarme un UAV a poder ser. Que de verdad da mucho asco cuando quieres jugar este tipo de juegos que están guapísimos, tío, y no encuentras más que sus normales con chetos, ¿eh? Es que es muy asqueroso, pero bueno, es lo que hay en juegos tan viejos. Míralo. Ya os he dicho yo que había visto algo raro antes. El tío es el mejor del mundo, va volando por su casa. Seguramente, si saco los perros, que lo dudo bastante, seguramente el tío reiniciará la partida o algo raro, no os preocupéis. Creo que me está siguiendo por la espalda, no lo sé, pero yo voy a correr, ¿vale? Creo que puede volar hacia mí en cualquier instante, así que estoy jodido igualmente, pero bueno. Y lo feliz que soy, que este está abajo, ¿verdad? Tiene pinta. Vale, digo, no sé si es él o no, porque estoy metiendo muchas balas. Es que si veo un traje de sniper me mosqueo. Vale, este es él. Ese es. Voy a entrar corriendo. Era ese, ¿vale? Ha sido en plan verde, hecho, ¿no? Era ese el cheto. A ver, por aquí. Vale. Oh, me he quedado pillado. Vale. Estoy jodido. ¿Se sacará perros el tío o los ha sacado ya? No sé. Igual no sabe ni tirarlos. Con lo malo que es, parece muy malo jugando. Buah, molaría mucho sacarme los perros, tío. Sé que estoy jugando muy guarro, pero es que tengo un tío que lleva chetos, vuela, es inmortal. Oh, me saco los perros. Voy a intentar guardármelos, va, voy a intentar... es imposible, ¿vale? Ganarla, o sea... es imposible totalmente. Pero creo que podemos intentar hacer algo si el tío deja de matar, porque está acribillando a mis compañeros de un tiro de pistola todo el rato. Pero... creo que algo... luego vamos a cambiar de lobby, obviamente. Voy a tirar los perros ahora. Espero que no sean antiperros el tío también, porque vaya tela. Ahora de repente saca una nuclear y todos los perros... y está poniendo ahí... ahí Summerbass V1. Qué guay eres, ¿eh? No sé qué significa eso, pero bueno. Eres muy guay, tío, con los chetos. Habiendo reconocimiento, ¿no? Bueno, si lleva hack, se más da. Si lleva wallhack. Get no scope, biatch. Encima está vacilando el nota, ¿sabes? O sea, me parece muy gracioso que estés vacilando cuando llevas chetos a la gente. A mí no, ¿eh? O sea, creo que le ha metido un noscope y está vacilando en... ¡oh! ¡Te he metido un noscope! Soy inmortal, voy volando por el mapa. Uy, el perro me ha asustado. Perro, ¿puedes matar a alguien? Viene a por mí, ¿sabes? Te va a tomar por culo, que te va a hacer otra cosa. Ese se muere. Parece que hay gente que se muere. Tengo miedito del otro. Que va 1-0. Se está cambiando el nombre todo el rato. Este es. Vale, lleva chetos y no se muere. Perfecto. Vale, pues tenemos dos anormales que están compitiendo por ver quién es el más tonto con chetos.
Mira que quería yo hoy grabar algo con la PSH porque han anunciado Michael Country, pero hoy me da a mí que no es el día para grabar este juego, ¿eh? O sea, la gente es muy tonta. Ya está, tío. Ya está, tío. Eres muy tonto, de verdad. Eres muy bueno, tío. Eres buenísimo, colega. Vale, señores, tercer intento. Ahí suelo... Tenemos mega velocidad y... ¿Qué pasa hoy en este juego, tío? ¿Qué pasa hoy en este juego, tío? ¿Por qué tengo que aguantar estas mierdas yo, tío? Que quiero jugar una partida normal. Compañero, tío, no se enteran de nada, tío. Tiene el radar, se lo está diciendo el radar. Se lo está marcando y no se gira, tío. Joder, qué lagazos me está metiendo. Vale, aparte de yo estar jugando con un americano de host, el host tiene una conexión de patata. Encima no le iba a matar porque lleva a titán. No le he dado ni una bala, colega. Ni una, es que ni una, o sea... Tío, en serio, o sea, ¿qué cojones me estás comentando, tío? ¿Qué es esta mierda? Mira, encima voy súper lagueado, tío. Ay, Dios mío, cállate ya, por favor. Madre mía, la partida ha terminado debido a la mala calidad de conexión del anfitrión. Os habré omitido esta partida porque ha sido lamentable. O sea, la he aguantado, la he comentado y todo, pero ha sido lamentable. He visto la última kill y es que estaba flipando ya. He matado, pero es que o sea, se ha caído hasta porque no aguanta. O sea, hoy es un día de mierda para grabar, chavales. No sale nada, lo siento. Vale, no me huele bien. No me huele bien los nombres de los equipos. Absolutamente para nada. Vale. Tenemos munición infinita, eso es lo primero. No volamos, pero tenemos munición infinita. Este, vale, este es mi compañero, que lo veo de color rojo. Vale. Hombre, una PPSH con balas infinitas, la verdad es que yo lo veo, ¿eh? Vale. Acabo de entrar en una partida que parecía que no había nadie con chetos. Y según entro, acaba la partida. ¿Qué hacemos hoy, chavales? Vamos a ver, plantearme opciones, ¿vale? Para el vídeo de hoy, porque es que no lo entiendo, o sea, no entiendo qué pasa hoy. ¡No entiendo qué pasa hoy! Es... otro intento, no está pasando nada raro, vale... cuidado, no me voy a mover mucho, a ver si se va a caer la lobby o algo. Parece que la gente se... bueno... Vale, oh, vaya. Acabo de empezar la partida y ya tenemos un tío para matar. Bueno, a ver, se me escapa un poquito. Y con esto desde aquí, no sé yo si me va a matar él. Igual me humilla, ¿sabes? En principio no debería, pero bueno. no voy a decir nada referente a la partida. Vamos a pasar de gafar esto. Aunque esté una partida empezada y tal, yo sinceramente soy feliz y me vale, tío. ¿Qué queréis que os diga? Mientras pueda jugar normal, me parece correcto. Así que creo que en el campanario hay bastante gente. Campanario y la casita de aquí, de la derecha. Así que voy a intentar acercarme. Hay bastante gente por aquí, merodeando. A ver. Uno. Dos. Y tengo uno aquí cerca. Que está dando toda la vuelta, lol. Están... ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Vale. Creo que me va a estar esperando aquí. ¿Hola? Se va. Hijo de puta. No huyas. Vale. Está aquí. Vamos a por él. Hola. Artillería para... ¿quién? Para vosotros, si estáis por ahí. Me voy a ir por otro sitio. Por cierto, este mapa, que cuando lo juego, creo que nunca lo he dicho, es el mapa de Rapture de Black Ops 3 que remasterizaron. Lo que pasa que no hay tanques en Black Ops 3, con lo cual pusieron los robots esos gigantes. Y es un mapa demasiado grande, pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Así la artillería hace algo y me saco unos perrillos aquí frescos. Estaría bastante bien, la verdad. Es una lobby un poco empezada, como os digo, un poco rara, pero bueno, parece que lleva bastante tiempo de partida y no matan casi, así que supongo que están campeando un montón en general la gente. En general. Nuestros perros, ha dicho. O sea, que alguien del equipo se saca unos perros. O sea, no me ha matado nada mi artillería. Eso quiere decir que están súper escondidos. Aparte que hay gente en tanques, que me acabo de llevar un tancazo, por cierto. Tancazo, no existe, pero yo lo llamo tancazo, ¿vale? Es un cañonazo de un tanque. Un obús. El tío del tanque intenta hacer la guarra, ¿sabes? La de salir... Vale, tengo los perros. Ha intentado hacer la guarra, la de salir del tanque e intentar reventar a un compañero, pero no ha salido bien. Menos mal que no me ha visto, porque si me llega a ver a mí, yo estaba una bala, me reventaba. Mira cómo corre el perrillo, qué feliz. Vale, esta lobby por fin parece que no pasa... Ah, de repente el anfitrión termina la partida. No, vale ya, o sea, ya está bien, basta. No, ya vale de rey soy de mí, por favor. Oye, tanque. ¡Ah!
Corre. Creo que no me ha visto. Hola, ¿qué hace? Vale, no podemos encarar a un tanque, obviamente. Soy bueno, pero... ¡Oh, madre mía! Eres un prepotente dislike. Pero, a ver, un tanque no podemos encarar, ¿eh? ¿Tengo uno de bajo? ¿Está arriba o está abajo, tío? Voy a tirar los perros ya, porque me aburro. Pero, a ver, debería guardármelos, ¿eh? Pero me ha disparado a alguien o me ha intentado acuchillar a alguien. He visto un punto rojo en el túnel, pero igual estaba arriba y no en el túnel. No sé, como hoy es el día de los fails y de las cosas raras, pues puede ser cualquier cosa. Me espero cualquier cosa ya, la verdad. Pero bueno, hostia, qué salto ha metido ese, ¿no? Madre mía, ese está en el Black Ops 3. ¿Te mueres? No, no te mueras, ¿eh? No hace falta. ¿Te pipeo, te pipeo? Vale, ese está en el Black Ops 3. Tiene jetpack, así que no vamos a encararle. A ver, mucha gente dice, Soki, ¿por qué saltas en juegos Boots on the Ground? Porque así esquivas balas. Es muy útil o tumbarse o saltar, lo que tú quieras. Tienes las dos opciones. Y normalmente, como os digo, está muy bien cualquiera de las dos. ¿Hay alguien en el campanario, verdad? Creo que sí, por lo que he podido apreciar. Hay una persona, sí. Están campeando en el campanario y no puedo ir a por ellos. Voy a pasar por la cara del tanque porque puedo. ¡Ah! Vaya. No, no contaba con que iba a haber un tío ahí esperándome, pero se ha intentado. Están en el campanario. Oye, ¿y una piña en plan todo guapa? Yo en este juego soy malísimo tirando piñas, pero ¿y si cuela? Nah, hoy es el día de los fails, así que no va a colar, obviamente. Y sí, pero y sí. Hay que probarlo, chavales, hay que intentarlo. Venga, va. Por lo menos me he sacado unos perros hoy. Yo creo que ya soy feliz, ¿vale? O sea, ya hemos cumplido. No. Tienes que glitching y estás con un sniper. No, gracias. Aunque te pueden cagar desde aquí, te puedo reventar. O te revienta el compañero. Está muy tocado. Te pillé. Ni sniper, chaval. La PPSH, la verdad es que... A ver, realmente debió ser de la PPSH, pero bueno. Realmente la PPSH está súper bien, tío. De cerca es buenísima. Revienta un montón, así de cadera y tal. Y de lejos, si das rafaguitas en plan así micro ráfagas, digamos, va súper bien. ¿Qué cojones? ¿Qué susto me has dado, tío? A veces hago demasiado full spray, ¿eh? Aunque ese se me iba a escapar, tenía que arriesgarme. Vale, otros perrillos. Bueno, ni tan mal, ¿no? Al final la partida que parecía un poquito en pues ha mejorado bastante, ¿no? El vídeo, vamos a acabarlo, parece bastante bien. Aquí me la estoy jugando a hacer full spray. De hecho, se ha quedado un tiro. ¡Otro más! ¡No! ¡Artillería! ¡Hija de puta! Me ha dejado congelar en el sitio la artillería. Un sniper. Terminamos con un Arisoki. Aunque no tiene mira, pero bueno. Así es más Arisoki. Arisoki. Ah, no, sí tiene mira, sí. Hostia, qué asco, dude, mira. No me gusta, tío. Marker, qué raro. Parezco sinapsis. El vídeo de los fails no podía acabar de una manera mejor que con un hitmarker. Igualmente queda una kill y se la van a hacer mis perros o no. Me pillé. Vale, no han sido mis perros, pero bueno. Vamos a dejar por hoy el vídeo finalizado, ¿vale? Yo creo que ha estado... He sufrido bastante, he perdido bastante pelo hoy, así que no me quiero quedar del todo calvo, con lo cual simplemente espero muchísimo este vídeo, que en principio va a ser de la PPSH. He jugado con la PPSH, he jugado con la PPSH, solo la última partida. Y nada, gente, pues lo dicho, si os ha gustado, pues dejad un pedazo de me gusta, favoritos y suscribirse para más gente. ¡Adiós!